Nuestra visita a la provincia de Atalaya corresponde a una política de gobierno que venimos realizando para estar no solamente gobernando el país desde los diferentes sectores de gobierno, desde los diferentes ministerios de gobierno, sino también conversando y acompañando a sus autoridades, a sus alcaldes, a su presidente regional y trabajando de la mano, en este caso, con Teófilo Gamarra, nuestro congresista por Ucayali. Así que gracias, Teo, por haber impulsado esta reunión. Además de esto, lo importante aquí es que estamos trayendo también a los ministros. No es solamente el presidente de la República que viene, sino viene con los ministros de Estado. Ministros que en muchos casos están recogiendo de las mismas autoridades locales las necesidades que tiene Ucayali. Ucayali es una región joven, es una región que perteneció en cierto momento a la región Loreto. Y como Loreto era tan grande, no llegaba el desarrollo, ni el esfuerzo del gobierno central, ni el esfuerzo del gobierno regional, llegaba a las poblaciones de Ucayali. Fue por eso que Ucayali se tuvo que convertir en una región. Y hoy día Ucayali va demostrando que, siendo una región fronteriza con el Brasil, siendo una región fundamentalmente amazónica y que vive de la madera, de la agricultura, de su comercio, se convierte en una región que va creciendo económicamente tan fuerte como la región Loreto, creciendo económicamente tan fuerte como las principales regiones del país. Por eso es que yo felicito a sus autoridades regionales, sus autoridades municipales, a sus congresistas, porque va ejecutando el presupuesto que se les da de manera eficiente, y eso es lo que queremos seguir trabajando con sus autoridades. Reconocemos la realidad que tiene Ucayali en la medida que en gran parte de su población todavía o son fundamentalmente comunidades nativas. Tenemos que respetarlas y tenemos que ayudarlas a que esas comunidades tengan las mismas oportunidades que los que viven en la zona urbana, y la población de Atalaya tenga también las mismas oportunidades que la población de Pucallpa, y que la población de Pucallpa, Purús, Padre Abad y tantas otras provincias tengan las mismas oportunidades que las regiones costeras, porque el desarrollo del Perú justamente se concentró en las regiones costeras y particularmente en Lima. Por eso es que hoy día, de 30 millones de peruanos y peruanas, el 30% vive en Lima, en condiciones, en muchos casos, de hacinamiento. ¿Cuántos ucayalinos no se han ido a Lima? ¿Cuántos jóvenes de Ucayali, que en el pasado no veían futuro en su región, se iban a buscar su futuro en Lima? Tramontaban los Andes o se iban a las regiones donde hay minería ilegal o se iban a las zonas donde hay narcotráfico, o si no, se iban a Lima a poblar los cerros y a vivir en condiciones precarias. Hoy día tenemos que preocuparnos de construir oportunidades aquí en Ucayali, aquí en Atalaya y en cada provincia y en cada comunidad nativa. Esas becas que estoy entregando, esas becas 18, es para que jóvenes que pertenecen a comunidades nativas, jóvenes que pertenecen a poblaciones vulnerables por la pobreza, tengan la oportunidad de viajar a Lima a estudiar en una universidad y sacar una profesión, y puedan venir a trabajar a Ucayali más tarde para fortalecer el desarrollo, impulsar el desarrollo no solamente de Atalaya, sino de todo Ucayali. Tenemos hoy día, junto con sus autoridades regionales, municipales, congresistas y ministros, tenemos hoy día la responsabilidad
de saber conectarnos con el Brasil en condiciones favorables para Ucayali, de tal manera que esto genere un impulso adicional al desarrollo que debe tener Ucayali. En ese sentido, la educación es fundamental. Por eso es que ya lo anunció nuestro ministro de Educación para dos colegios que tenemos que impulsar su desarrollo. Un colegio aquí, el colegio emblemático, y Lebrando. ¿Conocen ese colegio? Adelante, abrazo a los que conocen el Lebrando. Muy bien, estamos invirtiendo ahí 28 millones de soles para que se desarrolle un colegio de categoría para Atalaya. Y de igual manera, el otro colegio que estamos invirtiendo, el colegio Fernando Carvajal, que si no me equivoco está en Padre Abad, también para que en Aguaitía tengamos un colegio de calidad. Asimismo, ya lo ha dicho Coco, nuestro presidente regional, el hospital de Atalaya es una realidad, estamos poniendo la plata para que se termine la preinversión e iniciamos la ejecución de la obra. Y de igual manera, el hospital regional de Pucallpa, en el cual estamos poniendo la plata para la preinversión, para la adecuación de los pacientes, y si lo termina rápidamente, ponemos la plata para que este año se pueda iniciar la obra. Todo depende de la rapidez del gobierno regional. Así que eso estamos asumiéndolo. Pero también tenemos que ver la conectividad. La mayor parte de alcaldes y el mismo presidente regional han tenido que venir en avioneta. Necesitamos conectar a Atalaya. Por eso, una de las cosas importantes que venimos a ofrecer a Atalaya es su carretera de Atalaya a Puerto Copa para poder conectarlo. No queremos que Atalaya se mantenga de esta manera aislada. Eso permitirá integrarnos a la región Junín. Esa carretera incluye el puente que tiene que construirse para que podamos nosotros en Puerto Copa, para que podamos nosotros venir y salir por tierra con nuestros productos. Allí nomás son aproximadamente 450 millones de soles, más casi el doble que el presupuesto que se les dio el año pasado para inversiones. Así que eso tenemos que trabajarlo. También trabajaremos un conjunto de puentes modulares. Tenemos ahora 6 puentes modulares para resolver el problema en las comunidades. Uno de los puentes que tenemos pendiente ahorita y que en 15 días vamos a intervenir es el puente Canuja, para permitir resolver los temas de los pequeños poblados que muchas veces tienen que pasar por el río y no pasan por el puente porque no lo hay. Así que hoy día venimos con cosas que entregar a la región Ucayali y a Atalaya. Tenemos que trabajar el mercado, tenemos que trabajar el programa de polideportivos para que Atalaya tenga también calidad en su mercado y en su polideportivo para promocionar el deporte. Asimismo, vamos a trabajar los proyectos de saneamiento para las comunidades de Atalaya, las comunidades de Ucayali. Es decir, traemos una serie de obras. Justo cuando estaban tocando el himno nacional, escuchaba que era la banda de escolares, y ayer conversábamos, Jaime, de las bandas para los colegios. Ahora te das cuenta que sí es importante, si no estarías cantando a capela acá. Así que vamos a traer también, vamos a reforzar lo que son bandas para los colegios, para que practiquen la música, para que practiquen la danza. Hoy día, como ya lo digo usualmente, estamos luchando para combatir la desigualdad. El tema de la libertad que cantamos en el himno cuando decimos somos libres, eso prácticamente está resuelto, eso se resolvió hace casi 200 años.
Lo que aún no podemos resolver es el problema de la desigualdad. Y eso es lo que hoy día polariza al país, es lo que hoy día separa al país, que pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Esto tenemos que resolverlo. Por eso es importante, como una forma de solución a este problema grave de la desigualdad, que genera resentimiento, que genera violencia, que genera posiciones opuestas sobre un mismo punto. La forma, los caminos que tenemos que hallar, la estrategia que tenemos que entender y comprender y hacer para luchar contra la desigualdad, es justamente trayendo al Estado a Atalaya, trayendo a su gobierno a Pucallpa, trayendo a su gobierno a Purús, trayendo y escuchando a la gente e impulsando lo que es la educación. La educación es fundamental para cambiar las cosas en el país. Podemos poner infraestructura, estará la carretera, pero si no mejoramos las oportunidades de educación, el tecnológico, la universidad, los jóvenes aprovecharán la carretera y se van. Sale más rápido que nuestros productos, sale más rápido que nuestra madera. Porque los jóvenes quieren futuro, no quieren pasado. Los jóvenes quieren oportunidades, no quieren ser condenados a la pobreza. Nadie quiere que la pobreza sea una enfermedad hereditaria. Todos queremos una oportunidad en la vida. Y por Dios que eso es lo que tenemos que trabajar. Junto con sus autoridades, trabajar oportunidades en educación, dándole saneamiento, electrificación, que también vamos a invertir en la adquisición de paneles solares para las poblaciones más dispersas, para que tengan su electricidad. Es decir, tenemos que ir resolviendo los problemas básicos de las poblaciones más lejanas. Y como dicen, que los últimos serán los primeros, así tenemos que trabajar en este gobierno nacionalista, darle más oportunidades a los que están al fondo de la cola, para que lleguen de una vez a la ventanilla, porque ya tienen décadas esperando que esa cola avance y no avanza. Tenemos que hacerla avanzar. La política del chorreo se acaba. Ahora el crecimiento económico va directo a las poblaciones de frontera, a las poblaciones más humildes, para que ya nos sigan esperando y que nuestros hijos nos sigan esperando el bendito cambio. El cambio lo construimos de una vez por todas. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Atalaya! ¡Que viva Ucayali! ¡Que viva! ¡Y que viva el Perú! ¡Que viva! Muchas gracias a todos ustedes.